Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y es su gracia. Y fue esa gracia que, traído al lenguaje actual, es un regalo que no merecíamos. Es ese regalo que Cristo dio en la cruz al morir por vos y al morir por mí. Por eso esta próxima canción es tan especial, porque trata de reflejar o representar esa gracia que nos transforma, esa gracia que nos renueva, esa gracia que muestra el sacrificio de Cristo en su momento por amor a vos y por amor a mí. Es difícil entender ese concepto, pero ojalá que en esta noche, si nunca entendiste el concepto de la gracia, lo puedas conocer. Es algo que no merecemos. Es algo que vos no mereces y que yo no merezco y que Cristo te lo dio. Ojalá lo podamos conocer. Vamos a cantar esta canción. Muy bien, vamos a tener una canción más, pero ahora va a venir un tiempo especial, porque esta noche tenemos un invitado especial que viene de las lejanas tierras de México. Va a estar Marcelo Jorquera acompañándonos, pero antes vamos a tener un tiempo de entrevista. Me dijeron que hay un par de preguntas especiales que le van a estar haciendo a Marcelo Jorquera, así que si pasan, Marce también. Marce Jorquera, si puede pasar. Hola, ¿se escucha? Ahí sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches. Estuviste en casa el fin de semana, así que... Bueno, primero tuvimos el Congreso de Varones, que fue extraordinario. Disfrutamos de Marcelo el domingo en el culto.
Y hoy están acá invitados a esta reunión con todos los matrimonios, que hacía rato no nos juntábamos los tres grupos, siempre nos juntamos separados. Mañana él tenía un compromiso, dos, no se dieron los compromisos. ¿Y dónde va a estar predicando? ¡Vamos todavía! ¿Se va a quedar a vivir acá? Bueno. No sé, está bien. En casa tengo dos habitaciones libres. ¿Estás cómodo en casa? Muy cómodo. Bueno, justo me está llamando Cindy. Que... Está bien. Así que mañana lo vamos a tener aquí. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos por Marcelo? Muy bien. Y como él le molesta que le digan que es un hombre de púlpito, es un hombre de mesa. De mesa. Le encanta hablar, le encanta oír. Si no tuviste tiempo para charlar, 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 llévatelo a tu casa. Charlar, charlar, yo charlar. Yo no puedo más, charlar. Dice. No, charlar, 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 charlar. Bueno, se juntaron dos buenos para conversar. Bueno, así que eso para mañana. Y ahora tenemos algunas preguntas incómodas, porque ya le hice un reportaje el domingo pasado serio. ¿Quieren ver el reportaje serio? Véanlo el domingo pasado. Así que vamos, así tiene que ser todo rápido. Rápido, porque, bueno, ¿cómo es? Terrible tormenta, estás en un barco, se están ahogando tres personas. Ok. Tenés un salvavidas y podés salvar a una. Se está ahogando el director de Palabra de Vida, Roy Dalolio. Ok. Se está ahogando tu copastor que comparte el ministerio, Alex. Ok. Y se está ahogando tu suegra. La madre de tu esposa. ¿A quién le tirás el salvavidas? Qué buena pregunta. No, es, vamos por descarte. Mi suegra ya le queda poco en el carril. Bueno, es una opción. Roy tiene un equipo que lo respalde, pero si no está Alex, va a estar complicado en la iglesia, entonces no hay por dónde. Va para Alex, muy bien, está bien. Bueno, muy bien. Te podés convertir en tres cosas. Un objeto. Ajá. Un vegetal y un animal. ¿En qué te gustaría ser y por qué? Objeto, vegetal y animal, en el orden que quieras. Un animal. No, las tres. Las tres. Que ser, ¿qué animal, claro, qué objeto y qué vegetal? Sí, sí, sí. ¿Un perro? ¿Por qué? Con mi viejo nos decimos perro. Pero es una forma cariñosa en Chile, diciendo hola perrito, hola perro, hola perrito. Y en México suena feo. Entonces decía, hola perrín, y era como que, ¿qué pasa? Hay un mexicano acá presente y sabe qué significa cuando el hombre es perro. Ya discipulamos a la iglesia y todos se dicen perro en la iglesia, ¿ok? Hola perrito, hola perro, entonces ya esa sería una. Tienen una perrera, mira. Claro, más o menos. Bueno, está bien. ¿Vegetal? Puede ser de una lechuga hasta un algarrobo, Una planta, como me gusta conversar, ves que las personas hablan con las plantas, al menos por último para escuchar. Ah, está bien, una planta. ¿Y qué objeto? Y un objeto, algo que reproduzca música. Ajá. Me gusta mucho la música, entonces al menos me entretengo reproduciendo música. Bueno, me parece muy bien. Se quema tu casa, qué drama. Podés salvar solo tres cosas. Salvaste ya a tu esposa y tus hijos están afuera. Tres cosas nada más. La computadora de cabeza. Hoy día Marce me decía, ¿cómo haces con las predicaciones? Cuando nos vinimos, dejé en monte, cuando nos fuimos a México, dejé en monte dos cajas llenas de apuntes y de predicaciones. Entonces me prometí nunca más volver a hacer una predicación en una hoja porque las perdí todas. Entonces la computadora ahí está, esas cosas. ¿La cafetera? Definitivamente. La cafetera. Si digo la Biblia va a decir, oh, qué espiritual. Mira. La verdad, regalé la mía el viernes porque no las marco. Entonces, les voy a contar por qué, sí. Cortito. Tenía una que la marcaba completo, nos fuimos a estudiar y la seguí marcando todo el primer año y estaba buenísimo. Y en segundo año de instituto mi esposa me dice, somos una sola carne, ahora me toca a mí. Y nunca más me la devolvió. Entonces me prometí nunca más rayar una Biblia porque se fue todo, es la Biblia de ella, la usa y están las marcas de ella, las mías. Está bueno, pero
Bueno. Pero sí, yo creo que sacaría una de las Biblias que tengo ahí. Hay un pares que son especiales. Bueno, bueno, está muy bien. Bueno, escúchame, ¿qué tenés que hacer para enojar a Cindy y qué Cindy tiene que hacer para enojarte a vos? Que deje las zapatillas en cualquier parte. Ah. Esa es una. Con esas zapatillas la encontré en cualquier lugar. ¿Cómo se llama? Tienen batería para que no se pierdan. Esa es una de la que hace enojar. Vamos a comer. A Cindy le gusta servir la comida caliente. Y le gusta que la comamos caliente. Como toda mujer. Pero el tema es que ya se nos quemaron todas las papilas gustativas de la lengua. Sí. Entonces, cuando por X o Y no nos sentamos, pero ya está servido, eso sí la enoja. Y a mí, que me toquen mi desorden. Ah, bueno. No mi orden, me hago cargo, mi desorden. Está bien, muy bien. Pero digo, ¿dónde está el papel que dejé debajo del papel del otro papel? Lo ordené. Una virtud tuya y una debilidad falla, algo así que... Creo que tengo sentido del humor. Trato de reírme. Y una debilidad... hay ciertas cosas que pocas veces me enojo, pero hay ciertas cosas que me... Y sé que eso es un área en que tengo que seguir trabajando. Bueno, mira, tenemos acá unos matrimonios que conoces, Claudio y Liliana Greco. Ajá. ¿Los conoces? Muy bien. Daniel y Nancy. También. Espíndola. A Raúl y Sole, Raúl, sí, viste, claro, que cocinó, y Sole, que están por ahí. Seba y Lore, están allá, sí, la ubica, Seba y Lore. Y no conoces tal vez a Guillermo y Ana Julia, ¿ves? Ajá. Que están acá con los, claro, anteojos. Perfecto. Son 10 personas, tengo 10 regalos. Ok. Tuyos que tenés que hacerle a ellos. Yo te menciono los regalos, después decís a quién le vas a dar a, okay, cada cosa. Perfecto. Tenés que regalar un elefante. A Claudio Greco. Una... Ah, bueno. No, así rápido, vamos. Ah, está bien. Claudio, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Te regaló. No sé, lo va a vender, bueno, algo va a hacer, negocio va a hacer con el elefante. Eso sí, de cabeza. Un auto. A Dani Espíndola. Mirá vos, Dani, cómo te ligaste. Para que vaya rápido con él. Mirá que están las esposas también. Un tenedor. A Raúl. A Raúl, muy bien. Para que siga cocinando y sacando. El cuchillo podría dejar. Un robot sirviente, es uno que hace todo la casa. Para todas las damas presentes, ya está. No, alguna de ellas. Cualquiera, a elección, a cualquiera de las tres. A Liliana, está bien. Bueno, Liliana Greco, muy bien. Un revólver. Acá es útil, bueno, si hay una pistola. Sí. Como no lo conozco muy bien, a Guillermo. Está bien, por las dudas. Te va a regalar la pistola, está bien. Ana Julia Capante. Unos zapatos tuyos viejos. No tengo muchas opciones. Y te queda Dani, Claudio, Raúl, Seba, Guillermo. A Seba. A Seba. Tiralo después, porque, claro, la verdad. El olor a pata no se lo saca nadie. 3 kilos de asado. Ya puse, ¿quién me falta? Te falta Nancy, Soledad, Lore y Ana Julia. A Nancy, bueno. Tiene pinta de que le hace el asado. Está ahí. No sé si me equivoco. Bueno, un Rolex. A Soledad, te fuiste con el tenedor. Un peine. A la dama presente, pero para que se siga peinando bien, nada, bueno, más. Y te quedó tu suegra. ¿Tu suegra a quién se la regala? Te queda Ana Julia nada más. ¿Te llevan, bueno, la suegra? Bueno, pero no le di el salvavidas, entonces no está. Ah. Bueno, decime una cosa. ¿Qué fue lo mejor de tu niñez? La alegría. Está los bien. Chistes. Nos reíamos. ¿Algún riesgo muy grande que corriste en tu vida? ¿O el riesgo más grande? Un accidente en un autobús un poquito intenso. Ajá. ¿En Chile, México? En Chile. Ajá. Casi nos desbarrancamos. Muy bien. ¿A quién consideras como ejemplo en tu vida? ¿Por qué? A mi esposa. Bien. Es una mujer piadosa e íntegra. Eso es para mí inspiración. ¿Libro preferido de la Biblia? ¿Por qué? Tenía otros últimamente, Juan. Ha sido algo que me está dando vuelta a la cabeza y no salgo del Evangelio de Juan y vuelvo ahí constantemente. ¿Cuál fue el peor trabajo que tuviste? ¿Cómo le dicen acá en Navidad cuando te disfrazas de Papá Noel? Sí. Ese.
¿Te disfrazaste, Papá Noel? Sí, y había que trabajar. Lo primero sos flaco como un palo. Pero por eso, me tenía que rellenar y me derretía por dentro. Pleno verano, estaba bueno. ¿Chile fue o bueno. México? En Chile. Mamita, ¿te pagaron por eso? Bueno. Sí. Dos últimas preguntas. Esperá que las tengo por acá. ¿Cuál es el sueño de tu vida? Un sueño que tengas en la vida. ¿Honestamente? Sí. Que mis hijos no se avergüencen de mí. Ajá. Bien, bien. ¿Cómo querés que te recuerden? Como un tipo sencillo. Te moriste, ya. ¿Cómo querés que te recuerden? Como un tipo sencillo, algo que aprendí de mis viejos fue abrir la casa. Ajá. Y la casa siempre está llena de gente. Bueno. Va a conversar. Bueno, la última, la más difícil. ¿Qué pensás de la Iglesia de Edo, ahora que nos conociste un poco más? No puedo pasar, ¿no? No, esta es de veras. Yo creo que no se dan cuenta de lo que tienen. Hay una frase gringa, familiaridad engendra menosprecio. No digo que menosprecian lo que tienen, pero quizás no se dan cuenta de lo que tienen. Porque siempre lo han tenido. Muy bien, cantemos una canción y después seguimos. ¿Se lo quieren llevar a la casa? Yo, sí. Hoy duerme en casa, pero... Va a hablar mucho, dice. La dejo ahí. Muy bien, vamos a seguir, vamos a cantar esta última canción antes de un tiempo especial donde van a estar pasando Ruth y Ana Julia, que se van a ir también preparando. Y seguimos pensando en el sacrificio de Cristo, la obra en la cruz, así que esta canción se centra en ese cordero, en el cordero que puso su vida por nosotros y que murió en aquella cruz. A todos los chicos, a todos los menores, que pasen para el fondo porque tienen un tiempo especial, van a tener un par de juegos, también van a ver una película, así que no se lo pueden perder, aprovechen ahora. También los padres, les invitamos a que inviten a sus hijos a pasar para el fondo, ahí están los encargados. Y mientras van a estar pasando Ruth y Ana Julia con un tiempo especial con esta próxima canción. Así que invitamos nuevamente a todos los niños a que no se lo pierdan, a que pasen para el fondo, que van a tener juegos y también una película. Así que... Hola. Buenas noches.
vendrá a ti. Muy bien, va a pasar Marcelo Jorquera ahora. Súper, muy bien. Debo confesar que está como incómodo, me siento lejos. Intenté cambiarlo, pero me dijeron que no. Y está bien, hay que obedecer. No tengo otra opción. Entonces, vamos a tratar de que esto se sienta un poquito más íntimo. No uso PowerPoint. Soy un desastre, no me gusta. Pero hoy dije, vamos a intentar, más que nada, pensando en, a ver, ¿cómo se los digo? Hay muchas emociones encontradas hoy para mí. Y una es que volví a ver exalumnos que no veía hace años, hace muchos años, que se pegaron un viaje de Zárate, ¿no? Y eso te pega, evidentemente. Pero debo confesar que quizás lo que más me tiene hoy día con el pecho un poquito apretado es el tema que vamos a hablar. Como les dije el domingo pasado, se me pegó el mal de la llave, que es cuando uno se pone viejo, repite siempre lo mismo. Me lo confesó él, ¿ok? Me dice, ya estoy viejo, siempre repito lo mismo. Y dije, uy, yo estoy viejo entonces porque siempre repito lo mismo. Y no tengo otro tema para hablar. ¿Cómo resolver las crisis matrimoniales? Partamos de una base, ¿ok? Y la base tiene que ver con que Dios te ha dado la pareja que necesitas en lugar de la que crees que quieres, ¿ok? Para permitirte también la que realmente quieres, ¿ok? Si no lo entendiste bien, te lo explico. A veces, en medio de la crisis, es que yo necesito. Mira, Dios te ha dado la pareja que necesitas en lugar de la que crees que quieres, y como Él te da la que necesitas, Dios sabe que su querer es mejor que tu querer. Por lo tanto, así también tienes la que realmente quieres. ¿Cómo sería nuestra vida si tan solo pudiéramos entender eso? Ahora, yo quiero abrir mi corazón hoy y quiero ser muy honesto y muy directo con algunas cosas. Creo que vivimos tiempos donde la cantidad de información de matrimonios es enorme. ¿Estás de acuerdo con eso? Hay libros de matrimonios para todo. Hay iglesias que tienen programas de matrimonios y se dan el lujo de tener 3 grupos de matrimonios. ¿Conocen iglesias así? ¿Sí? O sea, tenemos todo. Tenemos grupos de matrimonios para grupos y grupos de matrimonios. Tenemos libros que hablan de las crisis matrimoniales. Todo lo que ella necesita es amor. Todo lo que él necesita es respeto. Y así una lista interminable de libros, de libros, de libros y de libros. Preguntas, ¿acabaron las crisis matrimoniales? Bueno, hoy tenemos acceso a predicadores famosos que hablan de matrimonios. Y en YouTube, con un link, puedes escuchar la predicación que quieras. ¿Se acabaron las crisis? No. Entonces, ¿por qué seguimos con crisis? Con tanta información, con tanto libro. Acompáñame rápido como introducción a Mateo 19. Porque a Jesús le preguntaron por crisis, ¿sabías? A Jesús le preguntaron por crisis y dice 19:1 de Mateo, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, le siguieron grandes multitudes, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?
Hemos hablado tanto, la otra vez estaba en una iglesia que me decía, ¿por qué razón el divorcio hoy es tan común en los matrimonios de nuestra? Y viste siempre esa actitud, ¿por qué ahora? Y yo decía, pero si Jesús le preguntaron del divorcio. Y cuando le preguntaron del divorcio, habló de Moisés. O sea, el tema de crisis, ¿es nuevo o es viejo? Viejo. Y a Jesús le preguntaron. Y le dijeron, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Porque al final, lo que estaban diciendo es que hay dos formas de enfrentar las crisis en aquel tiempo. O era, se divorciaban por la causa de que la Biblia lo permitía, o la Torá lo permitía, o por cualquier causa, las dos escuelas que habían en aquel tiempo. Lo que me llamó la atención es que ante la crisis, Jesús hace algo interesante. Él no dio una lista de tips. Él no dio consejos prácticos. Él no dio un mensaje sobre cómo enfrentar esa crisis. Él fue profundo. Debo confesarte que por mucho tiempo, ante temas así, era mi respuesta. Hay que ser práctico en esto. Tuve por muchos años un material que hicimos ahí con un amigo, 7 reglas para una pelea limpia. Entonces me invitaban a hablar de crisis matrimoniales y decíamos, ¿sabes qué fue lo interesante? Un día lo hablo en México y un matrimonio que estaba en crisis le pegó y empezaron a compartirlo con otros. Y claro, en México hay mucha cultura de boxeo y se armaron un ring de box. E invitaban a los matrimonios a que se pusieran los guantes. Y hacían, no peleaban, hacían dinámicas de juego y después predicaban y hablaban de 7 reglas para una pelea limpia. Me cansé de dar ese mensaje. No digo que no sirva, quizás para alguno le sirvió. Buscas algún mensaje en YouTube, más de algún loco habrá hecho 7 reglas por una pelea limpia. Pero no fue la respuesta de Jesús. Quizás en otro tiempo hubiese dicho, bueno, 5 pasos para la reconciliación. Sexo, 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 sexo y finalmente, sexo. Estamos en reunión de matrimonio, por favor, muchachos. ¿Estás de acuerdo? Se lo aprendí a Marcelo una vez. Todavía no me olvidé nunca de esa, Marce. Te la robé, pero hacía mano armada. Mientras más los afligían, Éxodo capítulo 2 o capítulo 1 es, más se multiplicaban. Mi interpretación personal siempre les decía, los bebés no salen de un repollo. ¿Ok? Entonces, mientras más los afligían, más sexo tenían. ¿Cómo enfrentar las crisis matrimoniales? ¿Con qué? Bueno, vamos a orar. Pero es verdad, ¿o no? ¿No es verdad? Es verdad. Quizás podríamos hacer una predicación así con un título lindo. ¿Cómo hacer de las crisis oportunidades? Debo confesarte, no quiero otro mensaje más. En serio. ¿Uno más de matrimonio? ¿Cuántos mensajes he escuchado de matrimonio? 1000. ¿Cambiaron las crisis? No. Lo que hizo Jesús, Él les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Ve que Jesús no dio un mensaje de crisis. Jesús fue al principio. Pero no solo convencido, convencidísimo que deberíamos pasar más tiempo en Génesis capítulo 1, 2 y 3. No te vengo acá a dar el secreto de las crisis matrimoniales, y si la Biblia ya se terminó de escribir hace 2000 años. Lo que hace Jesús es ir al origen de la crisis. Dice, no sabéis que al principio. Y leo Génesis una y otra vez, y mi percepción es que a veces hemos hecho de Génesis un libro de escuelita dominical, y no tengo nada contra la escuelita dominical. Me encanta, fui formado en una escuela dominical, y creo en la escuela dominical. Pero Génesis no es un libro de escuela de historietas. Y pensábamos que Adán y Eva estaban ahí, andaban desnudos y de repente andaban con hojitas. Y nos imaginamos una historia que no nos llega a nosotros
Porque pensamos que fue una historia así casi en un árbol por ahí. Génesis tiene otros propósitos más profundos. Claro que la historia es literal. Pero el propósito por el cual fue escrito no fue para que tú y yo pensemos en una historia. Génesis es para que entendamos cómo empezó todo, qué pasó en el medio y nos explique por qué estamos como estamos. Cuando tenemos crisis en nuestro matrimonio, y quizás lo primero que tú me dices es, Marcelo, yo no tengo crisis. Miren, me voy el lunes, así que hoy me siento libre. No me tengo que quedar una semana más. Si me apedrean, mañana tendrán otro predicador. Y voy a hablar en tenemos, porque si estoy acá es porque estoy voluntariamente. Tenemos muchos pecados culturales. ¿Sabes cuál es uno? Crisis. Es una palabra que un argentino promedio no le pega. Porque llevamos 20 años en crisis. Bueno, no, y Alfonsín, 30 años. Y Perón, no, ya. Hemos vivido en crisis. Naciste en crisis y quizás los matrimonios jóvenes nacieron en crisis. Entonces, que me hablen de crisis. A ver, podemos, y yo sé que esto va a incomodar todo lo que usted quiera, pero fue un fenómeno de estudio sociológico fuera de Argentina que los argentinos hayan dicho, prefiero ser campeón del mundo que se resuelva la crisis económica. ¿Y sabe cuál era la respuesta? Hermano, vivimos en crisis. Nací en crisis, me voy a morir en crisis, pero soy campeón mundial. Y qué bueno, amén. Pero te das cuenta de la mentalidad. Entonces hablamos de crisis matrimonial y es como, ah, este es un chiste. He perdido trabajo, he perdido esto, esto, esto. Una crisis a mí. ¿Cuántas crisis? Yo vivo en crisis y probablemente la normalización de esa palabra hace que nosotros estemos en una situación que no debería ser normal. Primer pecado cultural. Segundo pecado cultural. Hay mucha influencia. Acá hablamos todos y todos al mismo tiempo. ¿Correcto? Y cuando nos gritamos en el matrimonio, es que somos italianos. La cara que tengo es que es italiano. Pero nos gritamos. Déjame de hinchar, Marce. Que te volviste mexicano ahora, cursi, que el mexicano se ofende por todo. Pero todo. Lo miraste, se ofendió. No lo miraste, también se ofendió. Pero acá estamos en el otro extremo. El mexicano, tú estornudas y todo, salud. Claro, me pasó el año pasado, voy a Chile a ver a mis viejos, estornudo en el aeropuerto y me miraron casi como para mandarme a la cárcel. Y dije, en México me dicen salud. Acá vas a un restaurante y sales de comer. Y provecho, hasta luego, provecho, provecho. Y el otro día voy a un restaurante, me voy yendo, digo, provecho. ¿De dónde salió? Nosotros tenemos formas y maneras. Crisis tendría que ser poco menos que nos agarremos a palazos. Pero hablarnos, insultarnos, eso es cultural. ¿Te acuerdas la publicidad? Te dice Sport. Es cultural, es cultural. El fútbol. Yo creo que hemos hecho muchos pecados. Es cultural, es cultural. Entonces, ¿sabes qué? Normalizamos las crisis. Y pensamos que es normal vivir así. Y cuando vamos a la primer crisis de la Biblia, Génesis capítulo 3, ya conoces la historia, quiero que veas la ola de la crisis. Y oyeron la voz de Jehová, verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Eso es más profundo de lo que crees. Y quiero hablar de eso hoy. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los huertos, árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¡Qué pregunta más profunda! En medio de la crisis, ¿dónde estás parado, Adán?
Y es un pasaje que tú conoces, pero quiero que lo leamos para después hacer un análisis de esto. Y él respondió, y tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mira, preguntas, porque las preguntas es uno de los métodos, no es el único, pero es uno de los métodos favoritos de Jesús para ir más profundo. La crisis de Adán y Eva era una crisis de que solamente habían pecado. ¿Qué necios seríamos de pensar que es así? Dios no aparece en medio de la crisis de Adán y Eva para darle 7 reglas para una pelea limpia. Tampoco para decirle hagamos de esta crisis una oportunidad. Hizo preguntas profundas de las que no estamos acostumbrados. Dale, Marcelo. Dale, rápido, que hay más. No, no hay más torta frita, ¿no? Dale, que termina rápido, dale, dame, damos práctico. ¿Qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Perdón, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo lo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Otra pregunta más profunda. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Qué hermosa promesa que apunta Jesús y la menciono para el cierre final. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores, los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se va a enseñorear de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Sabes? En la primera crisis hubo una primera ruptura y fue la pérdida de intimidad. Y cuando hablo de pérdida de intimidad, no me refiero a la pérdida de la intimidad sexual, que está incluido la distorsión que se produce. Pero quiero que entiendas que aquí ocurre algo. Esto es Génesis 1:3, es el microcosmos de lo que pasa hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué hay crisis en tu matrimonio? Porque sigue habiendo secretos. ¿Sabes por qué hay crisis en tu matrimonio? Porque sigue habiendo cosas que guardamos. Sigue habiendo temas que no tocamos. Y no te hablo por un año o por dos, por años. Y queremos 5 pasos para resolver crisis cuando el gran problema es que hemos perdido la intimidad y la hemos sustituido por el secreto. Y hay cosas que no decimos. Ellos se escondieron, se taparon y eso, esto, si bien es literal, es más profundo. Hoy nos seguimos escondiendo y llega tu esposa a casa y dejas el celular. Todo bien. ¿Qué está? No, estoy viendo el trabajo. ¿Qué? Y hablamos entre dientes. ¿Sabes por qué? Porque la intimidad fue sustituida por el secreto. En segundo lugar, el pasaje que leímos recién nos trae un segundo efecto de esta crisis y es que hay una pérdida de la dependencia de Dios porque ellos eligieron creer la mentira del enemigo y donde ellos redefinieron bien y mal. Y cuando estás en crisis con tu esposa y con tu esposo, ¿cuál es la gran tensión profunda? Que las cosas se hagan como a mi manera. Y uno tiene formas, maneras, algunos manipulan, otros golpean la mesa, otros gritan, otros les sale el tano que tienen adentro, otros hacen las cosas como los vieron con sus padres, otros son manipuladores pasivos.
Otros se van. Otros hacen catarsis. La esposa, se le va a pasar. Como lo normalizó, porque hemos vivido en crisis toda la vida, vivimos en un país en crisis, es normal estar en crisis. Entonces, ¿sabes qué? Ya redefinimos y no dependemos de Dios, y hay una guerra constante donde ¿quién va a hacer las cosas así? Las crisis en nuestro matrimonio son las mismas crisis de Edén. Queremos redefinir lo que es mejor para nosotros. Y claro, piensa esto. Hablaba mucho con Liliana y con Marcelo este tema, porque me ha dado vuelta mucho este concepto de normalización. Todos llegamos al matrimonio habiendo normalizado cosas por muchos años, pero por muchos años. Y creemos que está bien así. Y tenemos 30 años de casado, escúchame bien, 30 años. Y seguimos haciendo las mismas cosas pecaminosas porque para nosotros son normales. Redefinimos bien y mal. Pasaje conocido. Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, pero en lo profundo, ¿sabes por qué hay crisis? Porque no asumimos nuestras responsabilidades. ¿Quieres que te lo ilustre como corresponde? Y esto lo sabes, te estoy diciendo lo que no sabes. Y hacemos el típico chiste, ¿no? Adán, si Adán le echó la culpa a Eva, que no tenía ni suegra, ¿qué queda para mí? ¡Ja, ja, ja! ¿No? Y nos reímos. Y miles de años después, seguimos exactamente igual. Y ahí sale el pecado cultural. Yo sé que tengo lo mío, ¿eh? Mira cómo lo suavizamos. Yo sé que tengo lo mío. Pero es que ella... Yo sé que tengo lo mío. Pero él... ¿Qué forma más manipuladora de evadir nuestra responsabilidad? No, si yo la estoy asumiendo, yo sé que tengo lo mío. Pero eso no es asumir responsabilidad. Perdóname. Eso es repetir lo mismo que pasó con Adán y Eva cuando tuvieron su primera crisis. Y como leí recién, hay una pérdida en la comprensión de los roles. Ella controla. Tuvimos una reunión de hombres al inicio del año. Tenemos nosotros ciclos en la iglesia. El tema que estuvimos tratando el ciclo anterior fueron tres reuniones de hombres y mujeres. Por separado la tenemos el viernes en la noche de hombres y el sábado con las mujeres. Entonces las mujeres desesperadas siempre quieren saber qué hablaron en la reunión de hombres, cómo les fue, qué hicieron y cuál es la respuesta que los hombres siempre damos. Bien. ¿Cómo estuvo? Bien. No. Debo decirles algo que me sorprendió el otro día. Fue la primera vez que tenían reunión de hombres, un encuentro de hombres, ¿no? ¿Cómo le fue? ¿Qué fue lo que tuvimos? Era encuentro, congreso de hombres. ¿A qué hora nos fuimos de acá? 1:00 a.m. Mujeres, sepan, los que estuvieron sus esposos, estuvieron acá sus esposos, no estaban en otra parte, número uno. Número dos, estaban hablando. Aunque tú no lo creas. Con un plato de guiso de lenteja en la mano, pero estaban hablando. Y yo creo que si no hubiésemos visto la hora y el frío que hacía y que al otro día teníamos que estar a las 9:00 a.m, seguíamos hablando. El tema es por qué no hablas con tu esposa. Bueno, pero es que ella no me da la palabra, no suelta el micrófono, qué sé yo. Y hablábamos con... terminamos el primer ciclo y el segundo ciclo tenía que ver con roles. Entonces, fue interesante porque fui a la reunión de las mujeres a hablar de los roles. Y estuvimos con... las mujeres siempre dan, pero me invitaron y estuvimos ahí Cindy y yo hablando a las mujeres. Le dije, vamos a hablar de esto. Y de inmediato una mujer levantó la mano. Tengo una pregunta. Antes de hablar. Y dije, ¿qué pasó acá? ¿Por qué mi esposo es tan pasivo?
Y todas las mujeres dijeron, amén. Así como que todas decían, sí. Yo creo que tiene que ver con que estamos repitiendo los mismos patrones de acá. Entonces queremos un consejo práctico. Queremos 3 pasos para esto, 5 pasos para acá, 7 maneras de esto, 8 de aquí, 10 tips, la escalera de resolución. Pero ¿sabes qué? Sigo siendo el típico hombre pasivo. Sigo siendo la típica mujer controladora. Tenemos que hacernos cargo, ¿o no? No, yo no soy controladora, solo que quiero que sea de esta manera. El machista golpea la mesa. Ella guarda silencio. Te puedo dar una conclusión de esta. Esta era la introducción. Ah, pero no se preocupen. Tengo una alarma aquí. Se va a cortar la luz. Todos tenemos asuntos pendientes al matrimonio. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que por eso hay crisis. Nadie llega en blanco al matrimonio. Y cuando hablo de asuntos pendientes, lo primero que viene a la mente es pecado. No me refiero a eso. Voy a simplemente leer una lista larga de cosas. ¿De dónde vienen estos asuntos pendientes? Y los voy a mencionar muy extenso, por una lista que solamente voy a hablar. Pero quiero que tengas la capacidad de ir profundo como Dios fue con Adán y Eva. ¿Alguien nació en Edén acá? No. Nacimos en un mundo caído. ¿Alguien tuvo padres perfectos? Quizás tú dices, yo ni padres tuve. ¿De dónde vienen esos asuntos pendientes a nuestro matrimonio? Que yo creo que tiene que ver con de dónde viene esa crisis. Porque el origen de la crisis va hacia atrás cuando el pecado destruye lo que yo creo que el matrimonio por definición es un sentido de equipo. Es sencillo. Timothy Keller lo dice en su libro de matrimonio, muy bueno. El matrimonio es un sentido de equipo. Siempre la pregunta es, ¿y quién debe tener la última palabra? Y yo les pregunto, ¿por qué importa esa pregunta? Cuando lo que deberían hacer es ser un equipo, siempre. Y después, y cuando no nos ponemos de acuerdo, se tendrán que poner de acuerdo. No, porque Dios me da a mí y ahí va el hombre. Espérame. ¿Ves que Jesús golpea la mesa amando a su iglesia? ¿De dónde sacamos tanta estupidez? ¿Sabes de dónde vienen? Abandono, abuso. ¿Te acuerdas qué hizo el pecado? Primera ruptura, pérdida de la intimidad. Entonces lo primero que hacemos es guardar secretos. Conocimos una vez un matrimonio, esto se está grabando para uso interno, ¿no? Confírmenme. ¿Sí? Ok, cualquier cosa después. Conocimos un matrimonio, sí, porque ya me ha pasado muchas veces que meto la pata. Entonces por eso pregunto ese paradoso interno. La primera vez que fuimos a México conocimos un matrimonio, eran líderes de una iglesia. Hermosos, lo presentaron, estuvimos compartiendo, lunes, martes. Le digo a Cindy, estábamos en un campamento. ¿No te llamó la atención algunas cosas? ¿Qué? La forma en que se miraban, cómo hablaban, líderes, ¿eh? 25 años de casado. Miércoles, Cindy, al gato encerrado aquí hay, te lo aseguro. Entonces los invitamos a salir a almorzar el jueves. Y le pregunto, amigo, ¿está todo bien en tu matrimonio? Tenemos 2 hijas, pero te puedo contar en 25 años con estas 2 manos las veces que hemos tenido sexo. No sé qué es. Le he preguntado, le he dicho, le he pedido perdón si he hecho algo, no sé. Algo hay. No,
algo hay, no podemos y no sé qué hacer. Y ella no quiere hablar con el pastor, no quiere hablar con nadie. Yo dije, algo tenemos que hacer. El tema es que me estoy viendo tentado y debo confesarte que en mi mente he fantaseado con mujeres. Y el tipo lloraba y yo sé que no es una excusa y hablaba. Al mismo tiempo Cindy seguía hablando con la mujer. Dos veces la habían violado. Y nunca le había dicho a su esposo. Tenía un asunto pendiente. Y tenían crisis y pensaban que la crisis era acá, cuando la crisis, ¿dónde estaba? Más profunda. Incesto, críticas, burlas duras, trauma, pérdida por muerte o divorcio, pérdida por malas decisiones, rechazo de ti como persona, invalidación de tus creencias, tus pensamientos, crecer en un hogar de un abusador de sustancias, crecer con un familiar con una enfermedad mental. Es complejo. Creciste quizás en un hogar con violencia doméstica, creciste con un familiar en prisión, sufriste castigos injustos, sufriste exigencias de perfección, te adueñaste del dolor de otra persona cercana a ti, experimentaste carencia de afecto físico, te envejeciste, tuviste discapacidad física, quizás fuiste víctima de un crimen, sufriste descuido, abuso, sobreprotección, nadie invirtió en tu vida, hubo manipulación, hubo estructuras familiares rígidas. ¿Puedo seguir? No sé, pero imagínate si vamos punto por punto. Hay más tortas fritas, ¿ok? Promesas rotas o que te mientas, estuviste en guerra, no, eso es algo que nunca pasó, hablé con alguien que estuvo en Ucrania. Estaba con un estrés postraumático increíble. Su matrimonio estaba destruido porque él estuvo expuesto a eso. Herida cultural, eso. En Argentina he podido viajar a Estados Unidos, a lugares donde gente de raza negra. Y conozco un pastor que nos está mentoreando, que él se crió blanco, de esos blancos en México lo dicen güeros, blanco de esos transparentes. Y él me decía, este pastor nos ha estado mentoreando, me dice, Marce, yo crecí en un lugar donde odiábamos a los negros por el simple hecho de ser negro. Eso del racismo es verdad. De ahí a justificar el racismo cultural, ese es otro tema, pero me decía, muchos de esos negros experimentan en carne propia cosas que nosotros nos reímos. Este pastor viejito decía, yo me siento mal porque yo era de los que me burlaba en su cara. Abuso religioso, espiritual, exposición de prácticas ocultas, daño en el útero por elección de los padres. Conocimos un matrimonio que adoptó dos hijos y uno de sus hijos quiso leer su historia y la historia era que su mamá la había intentado abortar 2-3 veces y no podía superar eso. Quizás fuiste enseñado con valores dañinos. Odiar es bueno, ser miedoso, la vida debe ser justa, la gente me debe, le debo a la gente, cierto tipo de personas son inferiores. Quizás hasta te autoinfligiste heridas y no puedo seguir porque no hay más. O sea, porque no nos da el tiempo. Y sabes que todo esto afecta nuestras emociones. Entonces, en vez de tener nuestras emociones saludables en equilibrio con nuestro pensamiento racional, nuestras emociones dañadas pesan más que nuestros pensamientos racionales. Y sabes qué, mi matrimonio no da más. Y después de 30 años se divorcian. Primero, qué pérdida de tiempo. O sea, perdón, siendo lo más, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cínico posible? Después de 30 años te vas a divorciar, perdiste tu tiempo. Pero cuando las emociones están dañadas, cuando metiste debajo de la alfombra, cuando fue una capa tras otra capa, tras otra capa, y fuiste por la vida teniendo 7 reglas para tener una pelea limpia, 5 pasos para no entrar en crisis, ¿sabes qué pasa? Tus emociones dañadas empiezan a pesar más. ¿Y sabes quién entra ahí? No vale la pena. Te mereces una aventurita. Hay crisis por todas partes. Te mereces algo. ¿Cómo van a ser todas pálidas, todas malas? Y empezamos a hacer cosas que quizás nunca haríamos.
Entonces pasa esto. Las crisis son un síntoma que está relacionado quizás con todas las cosas que viste recién. Y que tú piensas que no tienen nada que ver. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra, Marce? El problema es que mi esposa no me escucha y yo tengo que subirle el tono de voz y tengo que golpear la mesa porque ella se pone necia. Y yo me pregunto, ¿en qué momento un hombre pierde la cabeza y tiene que hablar en ese tono y tiene que golpear la mesa? ¿En qué momento llegamos ahí? Estoy actuando por las dudas. ¿En qué momento llegamos ahí? Marce, estás exagerando, te fuiste a México y te volviste muy delicado. No, te prometo que no. ¿Sabes por qué? Porque yo era una persona enojada. Yo era de los que golpeaba la mesa. Y siempre fue, yo soy así. Y esas eran mis crisis. Y siempre pensé que lo que necesitaba era contar hasta 10. O memorizarme algún versículo de la paciencia. Así me fue. Quizás tú dices, ah, entonces somos víctimas. No. Porque ¿sabes lo que pasa? Hemos decidido elegir pecado para aliviar ese dolor y empieza una adicción y es crisis tras crisis. Por ejemplo, hemos elegido el orgullo. Entonces, discutes con tu esposa, perdón que le dé a los hombres, pero soy hombre. Discutes con tu esposa. Se le va a pasar, ¿no? Es que siempre, así. Y la forma de resolver la crisis es a través del orgullo. Sabes más, las cosas se hacen a tu manera, mujer, como tú eres espiritual, como tú estudias la Biblia, como tú oras, porque la verdad es que esa es la característica común en la mayoría de las iglesias. Mientras las mujeres se tragaron 3 libros, los hombres seguimos con Juan 3:16. Es la verdad, muchachos. Entonces piensas que como tú eres más espiritual, las cosas se tienen que hacer de esa manera. Quizás has elegido la ira como tu solución pecaminosa. Ahí. Gritamos, somos violentos con las palabras. ¿Puedo ser honesto con algo contigo? Hay chistes que deberíamos erradicar de nuestros matrimonios. Estaba cargando. No. Eso es lo único que me muestra que hay un, ese es un síntoma de algo más profundo. Jeremías habló de esto. Escuela Bíblica de Jeremías, hace como 13 años atrás. Decimos paz, paz y no hay paz y curamos la herida del pueblo con liviandad. 5 pasos para resolver una crisis. Y el problema es más profundo. Hemos elegido la lujuria. Y eso va igual para hombres y mujeres. Las estadísticas en la pandemia fueron terribles. El porcentaje de hombres y mujeres que ve pornografía es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Hombres y mujeres, ¿eh? Quizás hemos elegido la pereza y los hemos vuelto pasivos. Y ahí estamos. Crisis tras crisis, crisis. Y seguimos pensando que nuestro problema está aquí, cuando nuestro problema está acá más profundo. ¿Te puedo abrir mi corazón con algo? Haber entendido esto me llevó años. Pero cuando lo entendí fue tan claro. Fui una persona que se crió con carencias económicas. Éramos 6 hermanos que dormíamos juntos, soñábamos casi lo mismo. Eran 3 cuchetas. Mi abuela, mis viejos, éramos 9. En Chile tomamos la 11.
Hubo un tiempo que un hermano de la iglesia nos vendía un pan casero así para tomar once, y era la taza de té y un pan por cabeza. Llegaba a las 5 de la tarde y mi vieja decía: hay que esperar a papá. Mi papá llegaba a las 10 de la noche, una lija, y empezábamos. Mi vieja tenía que esconder el pan porque compraba el pan justo, era uno para cada uno. Me crié, yo no, eso de, y mira, hasta el día de hoy me pasa. Abro el refrigerador y le digo a Cindy: Cindy, ¿puedo tomar la fruta que está acá? Me dice: ya no estás en tu casa. Pues yo no podía tomar nada. Hay que preguntarle a la vieja. No, ese es para el sábado, era martes. Ahora, no me crié traumado, no es que, ay, no me, no. Pero esa fue mi realidad. Pero ¿sabes qué? Me volví una persona súper insegura. Dos veces embargaron todo en casa. Iban los carabineros y se llevaban todo. Lo único que no se llevaban eran las camas. ¿Sí saben lo que es embargo? Ok. No se llevaban las camas, nada más. Recuerdo que mi viejo dice: bueno, comeremos en el suelo. ¡Ja, ja! Y nos matamos de risa. Y creo que esa, en su ignorancia, fue la forma de protegernos. Pero me volví una persona muy insegura. Muy insegura. Está bien, no me traumé. No, no, si no tiene que ver con eso. Pero ¿sabes qué pasó? Me empecé a dar cuenta que si me iba bien, me daban becas. Y si me daban una beca, me daban dinero. Y si tenía dinero, podía ser algo distinto. Y cuando llegaba con buenas notas a casa, mi papá me abrazaba: bien, hijo, muy bien. Se saca, en Chile es de 1 a 7. Te sacaste un 7, muy bien. Un día llegué con un 5. Con 5 apruebas. 4 es justo. 5 vendría a ser como un 80 acá, aproximado. ¿Por qué te sacaste un 5? Estaba difícil. A todos le fue mal. Tú no eres todos. Le contesté mal. ¡Ay, papá! ¡Pum! Un cachetazo, me dio vuelta a la cara. ¿Ok? Tendré que hacer el doble de esfuerzo para llegar 7. ¿Adivina dónde empecé a encontrar mi seguridad? En mi desempeño. Entonces, tengo que ser el mejor. Tengo que ser el mejor. Tengo que ser el mejor. Me caso y mi esposa me dice: es que no se hace así. Es que así se hace. Porque yo soy el mejor. No se lo decía, pero lo creía. Hoy me doy cuenta. Ya me cansé de pedirle perdón. Me dice: ya está, no me pidas más perdón. Pero yo golpeaba la mesa. ¿Por qué? Porque en lo profundo, la ira era la forma de desahogarme, de haber sentido injusticia. Y en vez de experimentar el evangelio profundo en mi vida, elegí opciones pecaminosas. Y pensábamos que nuestras crisis matrimoniales eran crisis de falta de comunicación. Yo pobre, mi esposa no era rica, pero mi suegro siempre tuvo un trabajo estable, trabajó en empresa minera. Entonces, recién egresado, oh, le doy todo el sueldo así bien canchero. Amor, ahí está. A los 3 meses la úlcera gástrica no se la sacaba nadie. Y me dice: ¿y con esto vamos a vivir? Y yo dije: pues esto es más lo que vi de dinero en toda mi vida. Mi seguridad estaba en mi desempeño y no estaba teniendo un buen desempeño. ¡Pah! Por mucho tiempo el orgullo y la lujuria fueron lugares donde yo encontré satisfacción. Antes de casarme, la lujuria me tenía atrapado. ¿Sabes qué decía? Todas son malas, me merezco algo bueno. ¿O no? ¿Cómo todo va a ser mal? Y los primeros años de matrimonio fueron un desastre en la intimidad. Te estoy contando mis cicatrices, ¿eh? Las crisis eran problemas de comunicación. Las crisis eran que no habíamos memorizado versículos. Empezamos a orar juntos, algo tan necesario, pero eso iba a resolver el problema más profundo de mi corazón.
¿Cómo se resuelve? Hay dos caminos, y ya con eso vamos a ir terminando. Porque hay que partir por acá. ¿Sabes cuál es el problema? Hemos intentado solucionar nuestros problemas más profundos a través de la reformación. Yo lo que te quiero invitar es a un camino de transformación. Antes de la crisis de Adán y Eva, dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Marce, una vez le robé en una predicación. De matrimonios. Él hablaba de intimidad sexual, pero me encantó el concepto. Decía, el matrimonio es un reino de intimidad. Y yo creo que tenemos que recrear el Edén. Y sí, bueno, si puedes andar desnudo con tu esposa, está bien. Pero va más profundo. Es estar desnudo y sin vergüenza. ¿Te puedo dar algunos consejos prácticos, bíblicos? Ahí están. Conocer los secretos del otro. Nada oculto. Yo creo que habría menos crisis si no hubiese secretos. Ahora, no estoy hablando de detalles innecesarios. ¿Me captas? Hay detalles que no son necesarios. Pero en un matrimonio no puede haber secretos. En mi matrimonio, bueno, mira, viste, hay personas que sacan temas, tengo que hablar contigo algo, sí, pero es un tema de 15, 20 años atrás. El tema es que hay matrimonios que hacen eso. Si en la vida eso te trae líos, imagínate tu matrimonio. Tenemos que volver a recuperar la intimidad porque esa es la forma de enfrentar la crisis, porque la crisis lo primero que destruyó fue la intimidad. Y quizás de toda esa lista que te mostré recién, más de alguna te identificaste y nunca has reconocido que eso te ha afectado más profundo de lo que crees. Tenemos que saber la verdad sobre el otro sin juzgar, criticaros o disgustarse. No quiero, ya le di mucho a los hombres, damas, con todo el amor del mundo. Mañana no va a haber ninguna mujer. Yo creo que muchos hombres no hablan, ¿sabes por qué? Porque cuando hablan se sienten juzgados. Es una realidad. Preocuparte por los asuntos pendientes del otro sin tener o sin sentir la necesidad de arreglarlo. ¿Ves? Si la conclusión de esta reunión es, ¿viste lo que dijo Marcelo? Tú tienes que hablar de esa cosa que te pasó en el pasado porque no entendiste nada. No. No eres Jesús. No somos Jesús. Pero quizás cuántas crisis se lo solucionarían. Si dijéramos, amor, no tengas miedo de hablar. Amor, no tengas miedo de buscar ayuda. Estamos juntos en esto. Incondicionalmente. Apoyarse mutuamente en los propósitos personales. Yo creo que el matrimonio no anula la individualidad. Y amar a tu pareja sin reservas. Si hay algo que a mí me desarma, es que no teniendo secretos con Cindy, ella me sigue amando, en serio. Decidí por algunos años de mi vida vivir una vida muy fea. Y ella decidió seguir amándome. Y sigo teniendo malas reacciones. Y como dicen acá, se me sigue saliendo la cadena.
Pero el amor incondicional es la mejor manera de enfrentar crisis. Pero lo que hemos aprendido es estar desnudos. Porque, muy rápido, nuestras crisis siempre son un síntoma de algo más profundo. Y con eso termino. Quiero mostrarte un cuadro y contarte una historia. Nuestras crisis siempre son un síntoma de algo más profundo. Pregúntate por qué. ¿Por qué estamos teniendo esta crisis? Y no sea simplista, el pecado, no sé. Pregúntate siempre por qué. El camino hacia los asuntos pendientes puede ser diferente en ambos, pero la salida siempre es la misma, en Jesús. Porque Jesús no solamente es el salvador de nuestra eternidad, como hablaba el domingo, sino es quien sana nuestro dolor y quien nos libera del pecado. Y creo que tenemos que empezar a ver a Jesús con otros ojos. Tenemos que empezar a traer el Evangelio, que lo tiramos a la eternidad, como decía el domingo, para traerlo a nuestra realidad del día a día. Hablé con un amigo en la semana. He venido hablando de este tema de transformación con él por muchos años. Como 2, 3 años. Es un buen hombre. Ama a Dios. Tiene una hermosa familia. Es líder en la iglesia donde está. Pero sigue habiendo cosas que le siguen pegando. Le preocupa mucho la opinión de otros. Siempre. Siempre está buscando aprobación. Siempre. Y siempre le digo, loco, ya está. Vas a cumplir 50 años y sigues buscando aprobación. Dice, no, es que no se trata de eso. Y dije, algo más profundo hay. Y claro, cuando tiene crisis con su esposa le muestra 2, 3 cosas, él se invalida. Y lo loco es que sirven al Señor y están trabajando la obra y van avanzando, pero tendrán 2, 3 crisis en el año donde es como que hacen catarsis. Y le decía, loco, te acostumbraste, tu matrimonio es una mini Argentina. Por eso partí así. ¿Qué tan profundo tenemos que llegar? ¿Por qué buscas tanta aprobación? De repente me manda sus bosquejos, me dice, mira, voy a predicar esto. Y un día le dije, hey, está muy bien. Y me volvió a escribir, che, pero dime la verdad. Está bien. ¿No sugieres cambiar nada? No. Y me seguía preguntando al otro día. Loco, pero en serio, pero dime cómo, dime la verdad. Dijo, pero si no soy tu papá. Esta semana volvimos a hablar. Y le dije, creo que tenemos que ir más profundo y más profundo. Y creo que por primera vez lo vio después de muchos años. Porque lo difícil no es la transformación. Lo difícil es verlo. Él fue adoptado en el tiempo de la dictadura. No conoció a sus padres. Me dijo, nunca pensé que eso me iba a pegar. Me dijo, ¿te puedo decir algo que nunca le he dicho a nadie? Siempre he buscado en mis líderes de la iglesia el papá que nunca tuve. Por eso vivo buscando aprobación. Y por eso cuando las cosas no me salen bien y mi esposa me las marca, es la Tercera Guerra Mundial. Se solucionaba con 5 pasos para enfrentar una crisis. Jesús. Y claro, suena muy sencillo. Jesús es la solución. Hubiésemos dicho eso y no nos ahorramos 50 minutos escuchándote. Pero es que es
a este nivel de profundidad. Yo quiero invitarte a terminar orando, pero yo no quiero orar. ¿No soy yo? No. Esperamos, no hay problema, ¿eh? Quizás creo que es un buen momento para orar como matrimonio. Quizás estás lejos de Dios. Ahí partimos mal. Ahí partimos en la B. ¿Qué crisis vamos a enfrentar si estamos lejos de Dios? No te estoy diciendo si vienes o no vienes a la iglesia. Lejos de Él. Hablaba con Marcelo. Me decía, después que sugeriste ver The Chosen, esa serie de Jesús, dice, nos pusimos a verla. Le dije, ¿sabes lo que me ha ayudado a mí? He vuelto a ver a Jesús de una manera distinta. Mi hijo de 15 años está loco. Ve la serie y se pone a llorar. Porque creo que Jesús lo dejamos en la cruz y nunca más lo bajamos de ahí. Y lo vemos como nuestro Salvador, pero no como el que puede sanar el dolor de nuestro corazón. Él es el que nos da eso. Y la morada de su Espíritu Santo nos permite decir, ¿sabes qué? No tengo por qué golpear la mesa y seguir eligiendo pecado tras pecado, crisis tras crisis. A ese nivel de profundidad tuvo que llegar mi amigo. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es el nivel de profundidad que necesitas llegar para enfrentar tus crisis? Mientras no llegues a eso, Jesús va siendo solamente tu Salvador. Y Él quiere ser más que eso. Sin miedo. Arriesgarlo todo con Jesús. Porque Él es suficiente. Amén. Con tu esposa, con tu esposo, tengan un tiempo de oración. 5 minutitos, 4 minutitos. Y después, Claudio, si puedes terminar orando, por favor. ¿Sale? Gracias. Oramos.
Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido para poder compartir, para poder escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos llevas a reflexionar, Señor, dentro de nuestro matrimonio, en ver la profundidad, como decía Marcelo, de la crisis, dónde nace, dónde empieza, no solamente el síntoma, sino dónde está el punto de enfermedad, Señor. Te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por la vida de Marcelo, te damos gracias, Señor, porque aprendimos muchos tiempos, durante mucho tiempo, aprendimos por ahí a tener una pelea, pero una pelea limpia, y acá tú nos has enseñado a no pelear, sino a buscar, Señor, la solución de la crisis. Te damos gracias una vez más, te encomendamos el resto de esta reunión y te pido, Señor, que puedas bendecir a cada uno de los matrimonios presentes, a aquellos que no pudieron venir y que cuando lean, vean esta filmación, Señor, este video, esta reunión, también le hables directo al corazón. Te damos gracias una vez más en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Creo que hay una canción más. Muy bien, agradecemos a Marcelo por el tiempo con la palabra, ha sido muy claro. Nos llevamos tarea también, identificar en la semana, pensar esos asuntos pendientes, cuáles son, qué es lo que está en la raíz, ¿no? Muchas veces vemos los síntomas y no logramos identificar cuál es la raíz. Así que, ¿cuál es el asunto pendiente? Esa es la tarea para esta semana. Algo que decía Marcelo mientras se prepara la banda, vamos a cantar una última canción y después vamos a estar pasando ahí. Y también va a estar pasando la ofrenda ahora mismo, justo antes de la canción, si quieren estar pasando. Algo que decía que comentaba Marcelo, que es muy importante, es que la raíz de todo, o sea, si uno va abajo, el único que puede ayudarnos a entender cuál es la raíz es el Señor. ¿Cuál es el asunto pendiente? Si no venimos a Él, no, nunca vamos a poder ver, porque es algo que se tiene que ver, es algo espiritual, tenemos una ceguera y necesitamos que se nos quite ese velo. Estamos cegados muchas veces por la rutina, por el mundo, por el día a día y no nos permite identificar en dónde estamos cayendo. Pero algo que me gustó, que dijo Marcelo, es que Jesucristo es suficiente. Él es, con Él basta todo. No es necesario más. Hay que buscarle a Él y, como cantábamos al principio, poner su mente, que su mente sea nuestra mente y vivir como Él vivió. Así que ojalá que podamos buscar al Señor, y esta es la canción. La canción se llama Jesucristo Basta y habla de que el Señor es lo único y lo más importante que necesitamos. Así que vamos a cantar esta hermosa canción. Mario. Hey,
oramos por los alimentos antes de pasar al salón. Se han esforzado todos, hoy cocinamos todo, así que gracias a cada uno de los que trajeron para compartir. Bueno, oramos, inclinamos la cabeza. Señor Padre amado, te queremos pedir por estos alimentos, Señor, que tú los bendigas, pero por sobre todas las cosas que bendiga el tiempo de la comunión, del compartir, Señor.